El equipo chileno de la Copa Davis se está preparando, usted sabe, para el debut ante Argentina, que es el próximo martes. Todavía no está Nicolás Massú, que es el capitán, y fue el Chino Ríos quien dirigió esta vez las prácticas de un grupo que espera dar la gran sorpresa en Madrid. Sin Nicolás Massú, el equipo chileno de Copa Davis sigue su preparación de cara al debut de este martes ante su similar de Argentina. De momento, el ex número uno del mundo, Marcelo Ríos, fue quien tomó el mando de un equipo que espera dar la sorpresa. Va a ser muy especial abrir el día martes con Argentina en un estadio cerrado. Y será Nicolás Jarry quien abrirá la llave ante Guido Pella. Ambos se han enfrentado tres veces, una en el circuito ATP y dos en Challengers. En todas salió victorioso el chileno, siendo la última en Sao Paulo. Al otro lado de la vereda no se confía ni creen que el nivel del equipo nacional ha aumentado en comparación con aquel choque de Copa Davis en abril del año pasado. En comparación con la otra vez, Cristian y yo ambos tenemos un título y varias finales. Más tarde será el turno de Cristian Garín. El tanque tendrá la oportunidad de desnivelar el cara a cara contra Schwartzman. Dos triunfos para cada uno, como profesional y juveniles. Ambos se toparon también en Copa Davis y fue triunfo para el trasandino. La revancha llegó en mayo de este año para el Nacional en Múnich. No, well done. No, es muy distinto, creo que Múnich, bueno, había altura, pero otra superficie totalmente distinta. Creo que va a ser un partido duro y espero estar a la altura y jugar mi mejor tenis. A la altura en los singles, porque esa es la apuesta del equipo de Massú. Los dobles, hay que ser sincero, creo que no es nuestro punto más fuerte, pero podemos dar la sorpresa en Copa Davis. Creo que he visto muchas cosas que nadie se espera y pues, ¿por qué no? Este lunes el capitán retoma su puesto en el equipo chileno luego de estar en la final de Londres con su pupilo Dominic Thiem. Massú tomará la palabra ante los medios para analizar el duelo del debut de Chile en Copa Davis.